Igualmente, en el campo económico, el sistema cambiario. Sobre esto hay un gran debate. Es un debate donde los venezolanos tenemos que estar muy bien informados. Es evidente que hay una caída dura de los ingresos en divisas del país. Y eso nos obliga a optimizar los ingresos, a generar nuevos ingresos y a sostener las inversiones fundamentales para el funcionamiento de la sociedad, la alimentación, la educación, la salud, funcionamiento de la economía. Han estado circulando diversas propuestas, todas las he estudiado, todas. Propuestas de diversos signos. Ahora, los dólares que la República utiliza para su funcionamiento, en un 95%, 96%, de manera regular, desde que se estableció el control de cambio, son dólares que surgen del ingreso petrolero y de los ingresos del Estado. Solamente en el llamado mercado paralelo se transan un 4 o 5% de los movimientos cambiarios del país. Así ha sido en el año 2014 incluido. Quiere decir que los dólares de la República debe invertirlos para proteger la sociedad, para proteger su economía. Hay diversas teorías sobre el tema cambiario. Técnicamente seguro tienen razón, pero la Venezuela del año 2015 está sometida a una guerra económica nacional e internacional. Si no, digan ustedes, como países, hermanos del mundo que sufren guerras y circunstancias dolorosas, son calificados por las famosas casas de calificación de riesgo país en mejor circunstancia que Venezuela, y a Venezuela la someten a calificaciones solo por razones de carácter geopolítico. Este argumento hoy por hoy es aceptado por expertos en el mundo, por expertos nacionales. Muchos que ustedes consultan también, ¿saben que es así? En circunstancias como esa, todas las teorías sencillamente tienen que ser pasadas por la visión de la defensa de los intereses del país. Así de sencillo, eso lo he pensado mucho. No hemos consultado con expertos, presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merente. Y por eso he decidido trabajar en un sistema que atienda a los tres mercados de manera más eficiente. De manera más eficiente. El primer mercado, o necesidades del país, dado que los dólares son del Estado, son de la patria, es el primer mercado de necesidades alimentarias, de salud, fundamentales del país, garantizarlo con un dólar a 6.30, mantenerlo de manera eficiente para invertirlo en la protección de nuestro pueblo. Miren que yo he pensado bastante eso.
En una economía sometida a mecanismos de especulación y guerra, cualquier cosa que se hiciera contraria a esta sería utilizada para incrementar los factores de perturbación y de guerra interna. Llegarán otros tiempos mejores. En segundo lugar, mantener el SICAT, un solo SICAT, que ya lo explicarán nuestras autoridades monetarias, pueda atender los otros estamentos de las necesidades económicas del país, estableciendo por sistema de subasta mecanismos de mercado para su fijación y mecanismos de interés nacional. Será un solo SICAT. Y convertir el SICAT 2 en un nuevo sistema, en un sistema que funcione a través de las bolsas públicas, de las bolsas privadas, donde concurra el sector privado, donde concurra el sector público y maneje ese tercer mercado y busque por la vía de un equilibrio de participación legal, busque atender lo que se ha generado como un mercado absolutamente abrupto, fuera de cualquier regla económica. Y puedan hacerse transacciones allí, a ese nivel, pudiéramos llamar de manera legal, tanto del sector privado que oferte, del sector público que oferte, como del sector privado, o como de ciudadanos que vayan a buscar a ese mercado. Todo este sistema cambiario es un sistema transitorio. Es un sistema transitorio para atender las necesidades del desarrollo económico del país durante un periodo de inversión, de recuperación, que nos permita ir estabilizando los factores fundamentales de la economía y lograr la mayor eficiencia y optimización en la inversión de las divisas convertibles del país. Esa es la decisión que he tomado. Un sistema de tres mercados. El sistema priorizado de 630 para proteger nuestra economía y nuestra sociedad. Un sistema de subasta tomando lo mejor de la experiencia del SICAT 1, llamado así, y un sistema de bolsas donde puedan participar, y así lo llamo. Va a haber un conjunto de decisiones para estimular la participación de esos sectores privados en este sistema de bolsa. Así que ese es el anuncio que hago sobre el nuevo sistema cambiario y pido que vayamos perfeccionándolo, que vayamos estabilizándolo cada vez más. Que vayamos perfeccionando. Hemos estudiado diversos modelos. Diversos modelos. Había gente que proponía, lo voy a decir, aunque alguna gente dice que yo no debo comentar esto, pero tengo que comentarlo porque lo más importante es que el pueblo esté informado y tenga conciencia de todo. Es muy importante. La garantía de paz y la fuerza de paz que hemos demostrado todos estos años es porque hay un pueblo informado, muy bien informado. Cometamos errores informando al pueblo, no al revés. Había gente que proponía de diversas corrientes del pensamiento. No voy a decir nombre porque no sé si se molesten. Gente de izquierda, gente del otro lado, de la derecha, del centro, opinadores internacionales, amigos, economistas del mundo, que proponían una sola moneda, un solo cambio. Unos decían a 30, otros a 40, y que eso flotara. Es inviable. Es inviable.
sería utilizado como un arma. Sería, como dijo alguien por allá, un autosuicidio colectivo de la economía del país. Tenemos que proteger, tenemos que llevar la economía con la mayor responsabilidad, prudencia, y proteger con todo lo que podamos, sobre todo porque los dólares de la República los produce la República. Si podemos, como es mi interés, crear un mercado dinámico donde los privados traigan sus recursos garantizados, inclusive garantizados, estábamos hablando con el vicepresidente de Economía, Marcos Torres, nosotros hemos creado todas las condiciones para, bueno, que puedan tener sus cuentas en dólares en Venezuela o en divisa convertible, en euros, en yuanes, ¿verdad? Que esas cuentas en divisa convertible reciban remuneración en bancos públicos y privados, que puedan utilizarse para inversión. Hay quienes han propuesto que lancemos un conjunto de estímulos para atraer la inversión en divisas convertibles de los recursos que tienen bancos en el exterior venezolano. No me niego a hacerlo. Yo estaría de acuerdo en hacerlo, pero para eso hace falta crear condiciones de confianza y estoy dispuesto a que las creemos. Y bueno, dejo en manos del Gabinete Económico la explicación de todos estos pasos.